corazón se acelera, pero sé que tengo que salir a buscar a los demás. Quiero levantarme, pero las sombras avanzan hacia mí, van a atacarme. ¡Ayudadme a rechazarlas! Compañeros scouts hablan junto al fuego. Voy hasta ellos, intento prevenirlos. No es seguro estar fuera tan tarde. Hay algo ahí fuera. Lo sé, porque se llevó a mi hermano. Se quedó fuera tras el anochecer y desapareció. Pero mis amigos no me escuchan. Me siento con ellos para vigilar. Reímos, bebemos y compartimos secretos bien entrada la noche. Y encuentro suficiente leña para reavivar el fuego. Cuando me doy la vuelta, no hay luz que guíe mi regreso al campamento. No sé si me he adentrado demasiado o si la hoguera se ha extinguido, sumergiendo a los scouts en la oscuridad. Vaya, siento interrumpir la historia, pero tenemos una emergencia. Así lo indica el protocolo de emergencia de líderes scouts. Mi protocolo está señalando la desaparición de una campista. Estoy casi segura de que conté a todos correctamente, pero comprobémoslo por si acaso. Si no encontramos a nuestra campista desaparecida, busquemos alguna huella. Y recuerden el sistema de emparejamiento. Leila me dijo que tuviera cuidado con sus aguijones, pero puedo apañármelas. Por eso tengo una insignia.